Hola amigos del canal Random, retomo esta sección que ha pasado tanto tiempo olvidada, en la que, como ya sabéis, tomo unos comentarios de gente que va diciendo que los errores que hay en los vídeos que no son errores, que si me lo he inventado, que si he editado los vídeos para que parezca que son errores y que no lo son. Bueno, una gran cantidad de disparates. Así que lo que vamos a hacer es ir comentando cada uno de estos comentarios. Rebel Moon. Por fin he podido ver Rebel Moon. A mí me parece una gran película. Claramente inspirada en Star Wars o en el Far West. Historia fresca, con un personaje principal complejo y trabajado. Y un antagonista carismático. Una mezcla de ingredientes que te dejan con ganas de más. Otra cosa en que se parece Rebel Moon a Star Wars. Las malas críticas. Realmente la película es buena. Una patada a los huevos a la Warner Brothers. Es curioso, solo los youtubers habláis mal de ella. Yo con todo el mundo que he hablado le ha encantado. Decid cuándo os han pagado, como influencer que soy, para hablar mal de esta película. Habéis perdido credibilidad crítica. No puede ser una historia fresca cuando me estás diciendo que se está inspirando en Star Wars. Y Star Wars es una de las franquicias que más quemadas están en la industria del cine y de la televisión. Con lo que lo de historia fresca es que no tiene ningún sentido. Personaje complejo y trabajado. No. El pasado de ella es: llega un Thanos de AliExpress a su planeta, se carga a todo el mundo, la salva a ella y la convierte en su soldado. Igual que en Infinity War. Así que bueno, muy trabajado, ¿eh? El pasado del personaje. Trabajadísimo, qué complejo es. Antagonista carismático. ¿En qué? Vamos a ver, aquí tenemos a dos, ¿vale? Tenemos a Belisarius, que es el villano principal, pero que apenas sale en la película, con lo que entiendo que no te refieres a él, porque carisma tiene cero, porque es que apenas dice una frase en toda la película. Y luego el segundo que tenemos es a Atticus. ¿Y Atticus qué tiene de carismático? Joder, es que con ese flequillo, no sé si es que hasta su flequillo cortado, que parece cortado a la taza, tiene más carisma que ese personaje. Patada en los huevos a Warner Bros. ¡Péguenles en los huevos! A ver, aquí se te ve el plumero y se ve que eres un fan de Zack Snyder. Es decir, por estos problemas con la Liga de la Justicia, Zack Snyder y Warner Bros., pues bueno, se te ve que tienes ahí. Te duele Warner Bros., ¿no? Los de Warner Bros., a partir del estreno de Rebel Moon, buah, seguramente que se pusieron a llorar. Pero llorar. Pero de risa, por supuesto. Que a los youtubers nos han pagado para hablar mal de la película. ¿Sabes cuánto me han pagado a mí para hablar mal de Rebel Moon? Nada. A ver, ¿quién va a pagar a los youtubers porque hablen mal de una película? No tiene sentido. ¿Y quién pagaría a unos youtubers para hablar mal de una película mala? Si ya lo hacen gratis. En abril, segunda parte. Si mantienen la audiencia, será porque gustó. ¡Qué presión, ¿no, Canal Random? Hay que tener en cuenta que los comentarios de los que estamos hablando son de la primera película, con lo que este Nostradamus predijo que la segunda película iba a ser un éxito en audiencia, que la gente iba a estar muy interesada y eso nos iba a meter mucha presión al Canal Random sobre todo, ¿eh? Bueno, pues, amigo, la evidencia está claro que no es lo tuyo, porque la segunda película, pues, la verdad es que ha tenido una audiencia menor que la primera. Es decir, a la gente cada vez le interesa menos la saga de Rebel Moon. Lo siento mucho por ti, pero siempre te puedes poner la primera y la segunda película en bucle hasta que salgan las extendidas, no hay problema. Pero, bueno, así es la vida. Mira qué presionado me siento. ¡Buah, madre mía, estoy temblando! ¡Uy, qué presión! No seré yo quien defienda a Snyder, pero si él lo hace es plagio. Pero Disney, y en el sí el entretenimiento moderno después de Matrix, lo toma de otro producto y lo llaman referencia. ¿Eso no es hipocresía? Soy alguien que siempre se ha quejado de las supuestas referencias como falta de creatividad. Pero qué conveniente que ahora sí es un problema y no cuando lo hacen en otras producciones. N. Bueno, el comentario empieza, pues, digamos, justificando un poquito a Snyder y diciendo que, bueno, que él no es que apoya a Snyder. Pero que claro, si Disney hace referencias,
no pasa nada. Pero si las hace Snyder, pues sí que pasa. Hombre, amigo, pues no sé, pero a Disney, a Marvel y a Star Wars le caen cada palo que flipas. Así que el ejemplo que has puesto me parece que es malísimo. No sé por qué mencionas Matrix, no he terminado de entender ese porqué de Matrix, pero bueno, y voy a hacer hincapié en los siguientes comentarios. Una cosa es referencia y otra es plagio, que son cosas muy distintas. Por cierto, me gustaría que alguien me explique de forma razonada por qué hay cientos de videojuegos y películas que usan easter egg para hacer referencias a otros juegos y películas, pero cuando queremos ridiculizar algo decimos Zack copia o Zack no innova, porque usa referencias a otras películas. ¿Es posible grabar una escena que no haya sido ya grabada en otra película para no hacer falta de originalidad? ¿Habéis pensado que quizás Zack sí esperaba que pilláramos esas referencias en vez de tratarlo como un plagiador? Bueno, pues esta persona pide una justificación clara, no sé quién es para exigirla, pero quiere una justificación de por qué un easter egg está bien en los videojuegos, pero la referencia de Zack Snyder no está bien. A ver, una referencia es que cuando tú ves una película haya una situación que te recuerde a otra película, pero que no sea exactamente igual, pero que haya algo que te recuerde o que el homenaje sea tan claro que digas tú, ah, claro, esto es por esto, y ya está. Pero un plagio es tomar una escena y hacerla calcada, eso no es una referencia. En Rebel Moon, la escena de la cantina, llegan a un sitio buscando a alguien, a un Han Solo de AliExpress, ¿vale? Van buscando ayuda, se ponen en la barra, les molestan, hay una pelea en la barra, conocen al Han Solo de AliExpress y bueno, y juntos se van de allí. Exactamente igual que en Star Wars. Y eso, amigo, no es una referencia. Una referencia es cuando es algo corto, algo muy específico que relacionas con otra película. Pero una referencia no es calcar una escena. A ver si nos enteramos. ¡No se acabaría el canal, qué mentirosos! ¡Eso no es agradable! ¡Quiero que sepan cómo para hacerse de más o qué sé yo! Bueno, pues aquí hay alguien que está indignado, enfadado, cabreado, no sé, pues está enfadado pues porque no se ha cerrado el canal. Parece que a él le hacía mucha ilusión que se cerrara el canal y como el canal sigue activo, pues somos unos mentirosos, ¿no? Así que, bueno, lo peor de todo es que hay muchos comentarios de este tipo, pero bueno, que te aguantes. American Pie, la reunión. Son errores muy rebuscados, casi que en un cambio de toma puede el personaje moverse, ya sea una mano o dejar un objeto, por lo tanto no son errores. Este tipo de comentarios suele ser muy recurrente, ¿no? Eso de que entre plano y plano la gente se puede mover y las cosas pueden cambiar de lugar. Con lo que está claro que la gente no entiende el concepto de continuidad. Además voy a tomar de referencia ese vídeo para hablar de los dos primeros errores que salen en él. Podemos ver que Michelle pues tiene a su hijo, tiene la mano en la espalda y a siguiente plano tiene la mano en la cabeza del niño, pero es que además aparece una manta. Amigo, de un plano a otro, el chaval no puede tener una manta encima que antes no tenía. Yo no sé si para ti eso te parece normal y que entre los planos da tiempo a ponerle una manta al chaval. Los planos son continuos, uno tras otro, no hay pausa entre ellos. Con el segundo error pasa algo similar. Vemos que Jin iba a zurrarse la sardina y que tiene pues el cable del cargador del portátil por encima de su pierna, ¿no? Pero al cambio de plano vamos a ver que el cable pues ya no está por encima. Con lo que es un claro error de continuidad. Así que al igual que con lo de referencia os voy a explicar de la forma más simple posible lo que es un error de continuidad. Si tenemos dos planos seguidos, donde salen las mismas personas y los mismos objetos y lo único que ha cambiado es el ángulo que se toma el plano, pero los personajes han cambiado de posición o hay objetos que antes no estaban o que se han movido, pues se ha roto la continuidad. Es muy simple. Si Michelle
tiene al niño en los brazos, ¿de acuerdo? La cámara, ¿vale? Está centrada en Michelle y el niño, y en el siguiente plano se sigue viendo a Michelle y al niño, pero además ahora se ve una manta encima del niño, pues ha roto la continuidad. Es que es muy simple, yo creo que no es tan difícil de entender. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo de No son errores de película. Y si queréis que hagamos más de este tipo, comentario, like, compartir, suscribirse, todas esas cosas. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.